Uno se tiene que vestir elegante cuando va a abrir paquetes porque pues, son elegantes. Entonces déjenme pongo como si fuera el mensajero. Se llegaron unos paquetes, son 3 paquetes que la neta no me acuerdo de dónde vienen. De hecho tengo una duda muy grande acerca de este paquete, ni me acuerdo qué es. Pero vamos a abrirlo. Sin aplicar un pana collection, un pana collector más bien. Este, yo creo que sí sé cuál es. Pero ahorita vamos a ver. Debemos de hacer un tutorial de cómo abrir paquetes y estampas del mundial. Ah, ya. Era más abajo. Entonces, este efectivamente es lo que creía. El juego del ganso. Ya llegó, ya está aquí. Untitled Ghost Game by How House. El juego del ganso. Está pesadito, por cierto, ¿eh? Porque trae varias cosas. Luego, vamos a abrir este para salir de dudas. Este no me acuerdo qué es. Este sí sé qué es. Y ahorita les voy a contar desde dónde viene, porque viene desde muy lejos. Esta cosa de aquí. Ah, claro que sí. Ya me acordé. Dodgeball Academy. Ya, aquí está, por fin. No me acordaba. Llegó. Dodgeball Academy para Nintendo Switch. Mientras, este paquetito que viene acá viene desde Japón. Desde Amazon, Japón. De hecho, aquí podemos ver que es japonés. Aquí están las etiquetas, claro, en un claro y legible japonés. Ahí dice, sí dice. Entonces vamos a abrirlo con cuidado. Caja que cruzó el océano. Océano. Yo sí sé qué es, ustedes no le saben. Viene desde Saitama. Aquí está. Con su ticket. Me costó la cantidad de 6,000. Sí, creo que sí. 6,641 yens. Que son alrededor de unos 800 pesos. ¿Y qué es? Bueno, maldita sea, llegó rota. Muy rota. Ni modo. La edición especial de Moon, este videojuego legendario que saldría para la PlayStation 1, pero la edición coleccionista, la Premium Edition, para el Nintendo Switch. Este juego está en español, pero la única forma de poder conseguirlo en formato físico era en la versión japonesa. Entonces por eso ya lo tenemos acá. Es un RPG muy clásico y pues me salió baratito desde allá, desde las Japones, y pues ya lo tenemos. Algún día le haremos un unboxing. Es un juego no muy caro, tampoco es una cosa tan espléndida, pero pues hay que traerlos desde Japón para poder tenerlo. Literal, está en japonés. Bueno, todas las cosas están en japonés. Pero el juego, pues evidentemente está en perfecto inglés para poder jugarse si uno tiene ganas. Ahí están 3 cositas que llegaron. Dodgeball Academy y el juego que le traía tantas ganas durante tanto tiempo. Claro, tengo otro que le traigo muchas ganas. Bueno, ¿cuál no? Pero bueno. Hay un nuevo Ghost Game en mi vida. Entonces, aquí están estos 3 que llegaron. Uno tiene que vestir elegante para mostrar las cosas. Y saben que es lo peor, que mañana va a llegar otro paquete. Pero bueno, en fin. ¡Nos vemos, muchachos! Gracias por haber visto este video.